Coseno cuadrado de x es igual a 3 seno cuadrado de x. Tú dices, venga, la tangente. Muy bien, paso el coseno dividiendo. Queda 1 tercio igual a tangente cuadrado de x. O sea que la tangente de x tiene que ser 1 partido raíz de 3, que si racionalizo es raíz de 3 partido 3. ¿En qué punto es la tangente, vale? Raíz de 3 partido 3. Te tienes que saber la tabla. Sin rapidito. grados. ¿Alguno más? La tangente lo que tiene de especial es que se repite cada 180 grados, que es pi radianes, sería más pica. La tangente es una cosa así. Empieza aquí, 90 tiene esto, 180 está así. Entonces aquí, se repite aquí, se repite aquí, cada 180. Y esto no tiene nada que ver con lo que pone aquí. Oh, verdad, tío. Se me olvida el menos. ¿Verdad? También sería el menos raíz de 3 partido 3, que es... menos 30, que es 270. 270 no me mola. Me mola más. ¿Cómo? 150. ¿Cómo? No, 210 no. Esto es 90. Pero 210 es positivo, la tangente. Sería 180 menos 30. Sería 150. Pica. Efectivo y wonder.